El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de abril, recordamos al profeta Samuel. Samuel significa Dios me ha escuchado. En las Sagradas Escrituras, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Está narrada en los libros que se titulan Primera y Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos, y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y no quería ni comer. Sucedió que un año, cuando estuvieron a rezar en la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar, rezando con fe y fervor. Y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: usted debe estar borracha y así no debe venir acá. Ella le respondió: no estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada y he venido a implorar el favor de mi Dios. El sacerdote le dijo: vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración. Entonces Ana le hizo a Dios esta promesa: si me concedes un hijo varón, te lo voy a ofrecer, para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración. Y se volvió muy contenta a su hogar. Y al año, Dios le dio a Ana su primer hijo, al cual le puso el nombre de Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Cuando el niño fue grande, la mamá lo llevó a la casa de oración y se lo ofreció a Dios, para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía dos hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el papá no se atrevía a corregirlos. Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla, y una noche oyó que lo llamaban diciendo: Samuel, Samuel. El joven creyó que era Elí el que llamaba y corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo: aquí estoy, Señor. ¿Me has llamado? Elí le respondió: no te he llamado. Vete a dormir en paz. Pero la voz le volvió a llamar: Samuel, Samuel. El joven corrió otra vez a donde estaba Elí para ver qué necesitaba. Y así sucedió por tres veces. Entonces Elí comprendió de que era Dios quien le llamaba, y le dijo: si te vuelve a llamar, le dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Sucedió que los filisteos atacaron al pueblo, los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria, y se llevaron el arca de la alianza donde estaba el maná y las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Y se dio una gran batalla. Los filisteos derrotaron a los israelitas, hicieron una gran matanza y asesinaron a los hijos de Elí. Se robaron el arca de la alianza. Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí que se habían robado el arca y habían matado a sus dos hijos, el pobre anciano estaba sentado en una silla. Se fue para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios, y el Señor le dijo que el rey sería Samuel. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer lo que Dios le ordenaba. Entonces le dijo a Samuel: he retirado mi espíritu de Saúl y he pasado a David. Irás a Belén y ungirás al joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando de los animales. Samuel lo hizo venir, echando aceite sagrado sobre su cabeza, lo ungió. Y desde entonces, el Espíritu de Dios vino a David y lo fue guiando en todas sus acciones. Terminó santamente su larga vida, este hombre que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir al altar a Dios, y cada día, cada hora, tuvo un único fin de su excelencia: agradar a nuestro Señor.